Mujeres de Hierro. Thank you.
¿Cómo son los signos vitales? Anestesia. Tórax controlado. Segundo nivel. Respiración. Nivel satisfactorio. Latidos regulares. Presión sanguínea normal. Reflejos espinales. Normales. Dios mío, ha funcionado. ¿Vive todavía? Claro que sí. ¿Crees que puede hacerlo? Ella hace cualquier cosa. ¿Estará contenta con nosotras? Sí, tiene que estarlo. Sí, y todo ha ido perfectamente. No puedo creerlo. No me extraña. Hiciste la idiota. No pude evitarlo. No esperaba al guardia. Nuestras instrucciones no eran matar. Debiste golpearle. Déjame en paz. Ahora escúchame. Ibas con 30 segundos de retraso. La próxima vez que suceda ¡que eso... ¡Que me dejes en paz! Buenas tardes, chicas. Felicidades. No hay deterioro. Hay que condecoraros. ¿Os dais cuenta de lo importante que es la operación de potencia para mí y para todas? Debe ser un completo éxito. La clave para la inmortalidad. El cerebro vivo, sostenido, transferido a un nuevo y extraño origen y excluido debido a mi suero antirrechazo. El señor Paulson nos regala como prima 10 millones de dólares. Bienvenido. Es mi maleta. Se lo dije, yo se la llevo, señor. Vamos, entre. Entre. Me llamo Aculado. Soy el número uno, el más valiente y el más bravo. Todo eso lo he hecho, ¿eh? De acuerdo. ¿A dónde le llevo? Hotel Intercontinental. Le llevaré a los mejores lugares. A veces es muy duro entrar. Muy cursi, pero está muy bien. Buscando a la señorita Jane Snow. Buscando a la señorita Jane Snow. Llamada telefónica. Se está muy bien en Manila. Mucho calor. ¿Ha estado aquí antes? No. ¿Siempre hace tanto calor aquí? No tanto calor. Muy pronto lloverá. ¡Ah, bonitas piernas! ¡Ay, Dios mío! Las mujeres me convierten en amante. El amor es un poco como una pelea. Es bueno para el cuerpo. Muchas gracias. El cambio. No queda. ¿Cuál es su nombre? Mike. Buscando a la señorita Jane Snow. Busco a un hombre llamado Lorenzo. Usted debe ser el señor Harper. Lorenzo le espera. Puede apostar por ello. ¿Dónde puedo encontrarle? Aquí mismo. ¿Cuándo diablos me has quitado el pasaporte?
Tengo aquí un cheque de $10,000 si vas a Londres. Está a tu nombre. ¿Me prestas 5 minutos de tu tiempo? 5 minutos, mi pasaporte y mi viaje. 5 minutos con una copa no te vendría mal. Gail, ¿cómo está mi agenda? Tienes la regeneración óptica de Lillian Taylor. Su operación está prevista para mañana. El banco de órganos ha verificado que sus ojos coinciden exactamente. En cuanto se instale aquí, prográmala contra el dolor. Sitúala en estado alfa a 10 ciclos por segundo. Puedes irte, Gail. Gracias, doctora. He recibido un cable de confirmación de nuestro parapléjico. El duque inglés. El dinero de confirmación hasta completar las 300.000 libras esterlinas le será acreditado en una cuenta suiza. A partir de esa fecha. Bien. Me complace que un hombre tan elegante como el duque pueda ser hombre otra vez. Nuestros amigos sudamericanos están protestando otra vez por el dinero. $500,000 para ser exactos. Parece que el representante ha expresado la preocupación de sus clientes por la naturaleza del sexo de los donantes. Si sirve de algo, Gregorio, me gustaría hablar con su empresario. ¿Puedes asegurar que un hígado es un hígado y los pulmones, pulmones? Además, hoy es un día feliz y no quiero saber de más problemas. Para eso te pago. Lo sé, doctora. Sin embargo, el negocio es el negocio. Y tenemos un asunto más que discutir. Tenemos un problema. Se refiere al donante. Parece que la Lloyd's de Londres tendrá que pagar una póliza de seguros de $500,000. ¿Por un pelotari? El mejor del mundo. Su sueldo era extraordinario. No tenemos mucho tiempo. Tienen que pagarle la póliza antes de 90 días. Así que tendrán que pagar a la fuerza. Si esto es así, no tenemos por qué preocuparnos. Nuestra gente en Londres nos ha informado de que Lloyd's enviará a una persona. Ah, a su fuerza invencible. Un Superman. De acuerdo con su historial, es un hombre peligroso. ¿No te das cuenta, Gregorio, de que ya no hay nadie invencible para nosotros? Se llama Mike Harber. 4 años de servicio en la CIA y 5 años en el Departamento de Detectives de la Policía de Los Ángeles. Pasaron 3 minutos. Hace 48 horas, un jugador de frontón, Ramón Julio, fue secuestrado aquí en Manila. A menos que le encontremos vivo, va a costarle a mi empresa $500,000. ¿Y qué? ¿Qué clase de retribución es la mala publicidad? Si se pone de moda como secuestrar aviones, se nos escapará de las manos. Te diré una cosa, te has metido en un buen problema. Necesitamos un milagro, Harber. Los milagros cuestan. $10,000 más gastos. Y otros 15.000 cuando encuentres a Julio vivo. ¿Tienes un papel? $25,000, gane o pierda. Y si consigo que vuelva en una pieza, entonces yo me llevaré un tercio de lo tuyo. ¿160.000? Es imposible. Mi pasaporte. 10%. Es imposible. Mi pasaporte. 20%. Y no puedo subir más. Es mi última palabra. ¿Lo tomas o lo dejas? Señor Paulson, es un verdadero placer. Teníamos muchas ganas de...
El señor Paulson quería saber si todo está arreglado. Sí, claro. La doctora Sue llegará aquí en cualquier momento para discutir los detalles de la operación. Sin embargo, existe la cuestión del dinero. Sí, señor. Su depósito. $1,000,000. Esa será la primera parte del acuerdo. En cuanto a la segunda... El señor Paulson ha observado que la doctora Sue fue expulsada de la Asociación Médica Internacional. La doctora Sue va 100 años por delante de su tiempo. Y es característico de los seres humanos resistirse al progreso. El señor Paulson sabe además que la doctora Sue realizó experimentos poco usuales con sus pacientes. La doctora Sue es una mujer extraordinaria. Su genio y su talento superan la cuestión de la moralidad humana. El señor Paulson está preocupado por el resultado de la operación. ¿Su trabajo está documentado? Todo está bien, señor Paulson. Todo bien. Debe tranquilizarse, señor Paulson. Usted es un hombre que está acostumbrado a recibir lo mejor. Yo estoy aquí para asegurarme de que sea eso lo que reciba y no menos. El señor Paulson expresa su agradecimiento por sus notables logros y la considera una mujer extraordinaria. Sin embargo, considera que las condiciones del acuerdo financiero son insatisfactorias para él. No hay ninguna garantía ni recurso. Suelo divertirme con la imagen provocativa de la muerte desafiada por una mujer. El asunto es bastante simple. En términos médicos, no es posible para mí trasplantar su cerebro al cuerpo de un atleta sano, joven, viril y activo. El tema legal es muy difícil. Existe la posibilidad de un asesinato. ¿Asesinato? Me sorprende. Para su situación de poder, el tema legal es puramente académico. Le ofrezco la posibilidad de la inmortalidad. ¿Algún trámite? ¿Qué queda por hacer? Es cuestión de aritmética. La mitad de sus propiedades a cambio del 90% de eternidad. Te echan de aquí por jugar con armas de fuego. No juego con armas. No me gustas. Déjala en paz, Laura. ¿Por qué? No confío en él. Es demasiado emocional. ¿Habéis oído lo que cierto doctor piensa sobre el hecho de que las emociones revelan debilidad? ¿Y que una boca grande revela estupidez? Bien, ya ha hablado la condesa. No te metas en esto, linda. Sé defenderme yo sola. Tengo una buena idea. ¿Por qué no intentáis el sexo cerebral Vera y tú? He oído que elimina desórdenes emocionales. ¿Te gustaría eliminarme a mí? Me encantaría. ¿A qué estás esperando? El momento y lugar adecuados. Mira quién tenemos aquí. Los juguetes. Déjame ver. Creo que cogeré a... ese. Hijo de perra. Es mío. Solo es por esta noche. Congélalo a 18 grados bajo cero. Sí, doctor. Llévala a la sala de recuperación. ¿Cuál es su condición? Condición normal. Bien. Estamos listos para el trasplante. Prepárense para intervenir. Lorenzo, ¿cómo estás seguro de que esos atletas han sido secuestrados? Simplemente están registrados como desaparecidos. ¿Cuántos? 14. De todo el mundo.
y son la crema innata de los atletas mundiales. Hay muchas cosas que me preocupan. ¿Sí? ¿Cuáles? En primer lugar, no ha habido intentos de contactar en absoluto. Es cierto, ni siquiera una nota de rescate. No hay cuerpos, ni respuestas. Es verdad, y hay un montón de preguntas sin contestar. Escucha, me gustaría echar una ojeada donde encontramos el coche de los jugadores importantes. Sí, claro, te llevaré a primera hora de la mañana. Bueno, te lo podría decir. La policía puede con lo que sea. Lorenzo, ¿me puedes prestar dinero? Naturalmente. Tranquilo, yo lo devuelvo. Muy bien, Jack. Así que me has cazado. ¿Qué quieres saber? ¿Eres americano? Soy un ser humano. Y no intentes fastidiarme. Iban a llevarme a hacer la mili. Con el fusil al hombro. Y no es bueno. Mira, necesito información. La noche del coche abandonado, ¿viste algo? Fue extraño. Estaba sentado aquí trabajando, haciendo cosas. Cuando ese coche fúnebre se acerca a mí, seguido por esa limusín con dos chicas en el asiento trasero, y aparca justo allí. Después viene otro coche, salen dos tipos y se llevan un cuerpo hacia el coche fúnebre. Lo ponen en un ataúd y se largan. ¿Viste algo más? ¿Quién sabe? Soy ciego, ¿recuerdas? Sí, lo que ponía en la puerta del coche fúnebre era Capilla de la Costa. El que lleve este asunto debe conocer muy bien la ciudad y a los que viven en ella. Podría ser Wantan Charlie. ¿Quién es? Tío, no soy un soplón. Tengo que proteger mis intereses. Tengo que cuidar mi negocio. Se llama Empresas Fabián. Tengo a 75 tipos trabajando en las esquinas. ¿Qué sabes de una capilla del mar o una capilla de la costa? Ni idea. Puede que ahí encontremos el coche fúnebre. ¿Has oído hablar de un tal Wantan? ¿Wantan Charlie? ¿Wantan Charlie? Pregunta en la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos, ¿eh? Eso, señor Mike. Este es el cementerio chino. Muy bonito. Usted honra a mis muertos con su presencia, señor Harper. Dormirán bien esta noche. ¿Wantan Charlie? Así me llaman, señor Harper. Su presencia honra la tumba familiar de Kwatung. A diferencia de América, aquí, en la ciudad de la muerte, nuestras tumbas son cámaras de paz y tranquilidad. No hay lágrimas en nuestros templos. Damos la bienvenida a la muerte, señor Harper. ¿Puedo ofrecerle unos refrescos, un poco de té? Sí, y algo de información. Ah, información. Es una mercancía muy cara. Sí, como el sexo. Puesto que está tan conectado con la muerte, ¿qué me dice de una capilla al lado del mar? No conozco esa capilla. ¿Jugador de pelota? ¿Ataúd? ¿Cofre? ¿Es una adivinanza? No, es un puzzle chino. Una ofrenda a sus ancestros. Uno aquí y dos para él. Crudo, pero muy acertado. Hay un pescador. Bueno, eso no le interesará a usted. ¿Cómo lo encuentra? Apostando. ¿Y qué vende ese hombre?
su última pesca. ¿Quién quiere peces? No son peces, señor Harber. Huesos humanos. Sí. ¿Todo va bien por ahí? Solo estoy comprobando algunas pérdidas de aceite. Señor Mike, parece que su persona no le gusta mucho a alguien, ¿eh? Sí, debe ser mi personalidad cálida y placentera. Vamos, acabemos con esto. Sinasabi ko sila, huwag! Hindi ka na sumama sa kanila. Ay, ba't ako sasabihin? Mapanganib doon. Eh, magmula noon, hindi ko sila nakita. Dice que estaba pescando en aguas de la isla Libertad. Tiene dos amigos que disponen de dos barcos de pesca. Fueron cerca de la costa y nunca han vuelto a saber de ellos. ¿Qué dice de los huesos humanos? Pregúntale. Meron ka rin nakita ang buto ng tao. Ako? Sana ka lang.
Dice que en la costa de la isla de las mil mujeres pudo recoger también huesos humanos. Hay muchos tiburones en el mar de la China, jefe. Muchos tiburones. ¿Puede llevarnos allí? Salgamos de aquí. Dígale que se reúna con nosotros fuera, ¿de acuerdo? Nuestra estrella de atletismo ha corrido una milla en 3 minutos y medio. Extraordinario. Apúntale para un trasplante. Eleva las ondas cerebrales de beta a alfa y devuélvele la conciencia. Lo quiero esta noche. 2 veces esta semana, Vera. Debería ser más comedida. Tu forma de sexo pasada de moda corre el riesgo de implicar emociones y revelar debilidad. Con su permiso, doctora, hablaré por todas nosotras. El sexo cerebral para usted. Pero algunas preferimos el contacto físico. Y llegará un momento en que el contacto físico será eliminado. El sexo cerebral te permite experimentar lo último en sensaciones físicas y eliminar desórdenes emocionales. Aumenta el control y la anestesia hasta el 4º nivel. Sí, doctora Su. 4º nivel. Atención, doctora Su. Su llamada con Wantan está lista. La atenderé desde aquí. Soy Wantan. Ha llegado a mis oídos, Wantan, que tu organización adolece de falta de calidad. Necesitas mejorar el nivel de tus ayudantes. El señor Harbert es un hombre de recursos. Ha eliminado a 6 de mis hombres. Con mis respetos, doctora, le advierto que el señor Harbert representa una amenaza para su seguridad. La única amenaza a mi seguridad es la incapacidad de mis asociados. El hecho de la existencia del señor Harbert ya no le concierne. Yo determinaré el destino del señor Harbert. Adiós, Wantan. Como diga, doctora. Todo listo para inyectar quirúrgicamente el esperma. Tres de esos, Moonhides. Sí, señor. ¿Qué has descubierto? Que no existe ningún lugar funerario en Manila llamado Capilla del Mar.
Todos se quedan callados cuando hablamos de las islas. Hemos recibido un informe de los Estados Unidos. Utilizaron a los testigos del asunto del coche fúnebre para secuestrar a un jugador de baloncesto. Eso está relacionado con el ciego. Hemos comprobado el manifiesto de carga de los vuelos de esos días y hubo un ataúd enviado a Manila. Estaba acompañado de dos mujeres vestidas de luto que se reunieron con otras dos. Muchas viudas. Bueno, señores, hoy ha sido un día muy largo. Prueba esto. Nena, tienes unas piernas estupendas. Gracias. Demasiado largas. Oh. No me gustan tan largas, se interponen en el camino. Veremos lo que podemos hacer para quitarlas de en medio. Oye, ¿por qué no vamos arriba y lo comprobamos? Veremos qué se puede hacer. Eres maravilloso. No se encuentran hombres como tú. Una experiencia que recordaré el resto de mi vida. Te prometo que lo haré. Adiós, Mike. Esto es lo que me gusta de ti, chica. Es imprevisible. Soy imprevisible excepto en una cosa. Nunca fallo.
visto a la chica? ¡Eh, jefe! ¡Señor Harper! ¡Se ha ido por ahí! ¡Vamos! ¡Voy con usted! Sí, muy bien, sígueme. De votar al mejor candidato, el que más ofrece, el que te dará paz y justicia social, el que te dará confianza, trabajo y educación gratis a tus hijos. Las urnas esperan tu voto el domingo por la mañana. Te esperamos. Tu voto puede ser definitivo para consolidar una democracia como la que todos deseamos, justa, sana y pacífica. Si nos votas, te garantizamos una paz duradera y una justicia social. ¡Señor May! ¡Señor May! Tenemos el mejor candidato. ¡Por aquí! Y saldrás ganando. La victoria será nuestra. ¡Fuerte!
¡Imbécil! ¡Fuera! ¡Déjame en paz! ¡No Abre me la toques! Mano. Llevas ahí más de una hora. ¿Estás ya dispuesta a hablar? Vamos, cariño, sal de ahí. Vamos. Mira eso. He estado intentando enseñarte a comportarte como una señora, pero no lo agradeces. ¿Quién eres? ¿Por qué intentas matarme? ¿De dónde has salido? He dicho que hables. El paciente está bajo control, doctora. Excelente. Atención, atención. Ha llegado el grupo de entablado. La operación de pulsación está haciendo efecto. Por favor, utilicen todas las medidas de precaución. Den órdenes a recepción. Llévenselo a la sala alfa. Manténganlo a 62 grados durante 12 horas. Sitúenle en el estado beta a 6 ciclos por segundo. Sí, doctora Su. Jefe, un sendero. Despacio. Entraremos por ahí. Vamos, muévete. Se entra a la base. Nunca saldrás vivo de la isla. Sí, es posible. Vamos, anda. ¿Vienes? Yo no, jefe. Me quedaré aquí vigilando el bote de mi tío. ¿El bote qué? El barco de mi tío. No se preocupe, jefe. Estaré aquí cuando vuelva. Y le llevaré a casa. De acuerdo. Otra vez. ¿Por dónde se ha ido? Jefe. No aparte sus ojos de ella. Usa muchos trucos. Maldita sea. Lo siento. Lo intenté. Pero es totalmente imprevisible. Siéntate, Linda. Qué divertido que los dos intercambiarais ciertas partes. Tu cariño, tu bonita cara y tu tipo, y él su cerebro y su sexo. Doctora Su, deme otra oportunidad. Le conozco. Sé cómo piensa. Le encontraré y le traeré aquí. Dale otra oportunidad. Después de todo, ¿qué tenemos que perder? No falles esta vez. No lo haré. Puede contar con ello. Laura, vigila a Linda. Encantada. No hagáis ruido. Quietas. Tú, vete por allí. Tú, vete por la derecha. Vosotras conmigo. Vamos.
sopa volcán. La mejor que he tomado en mi vida. La supervivencia de mis chefs depende de su capacidad para satisfacer mis gustos. Vaya, ¿no es este el indestructible, señor Harvard? No quería interrumpir su aperitivo. Estábamos esperando esta reunión con gran satisfacción. Por favor, únase a nosotros. No, gracias. He olvidado mi tarjeta del Banco de América. Echaré una ojeada. Siéntese, señor Harvard. Creo que la conversación será interesante. Tengo una buena idea, pero no voy a preguntarle de todas formas. ¿En qué tipo de negocios está metida? Trasplantes, señor Harvard. Trasplantes. Puedo trasplantar cualquier parte del cuerpo humano. ¿Cualquier parte? Cualquier parte. Escuche, ¿qué tiene que ver ese narizotas con los trasplantes? El señor Gregorius escoge los clientes y toma los acuerdos financieros. Y mi organización asegura a los donantes. Ya veo, eso explica el secuestro del jugador de frontón y de los otros atletas desaparecidos. Correcto, señor Harvard. La ley de la oferta y la demanda. Los cuerpos más jóvenes tienen prima. ¿A cuánto ascienden esas primas? A lo que el mercado pueda soportar, señor Harvard. Ahora, pongámosle a usted como ejemplo. No es lo que se consideraría material de primera clase, mercancía selecta, pero gracias a la habilidad negociadora del señor Gregorius, podríamos conseguir de 400 a 500 mil dólares por su cuerpo. Respetuosamente, doctora, creo que se ha pasado un poco. Tendría que venderle a muy bajo precio si fuera unos años más joven. Tienes razón, Gregorius. Ella está bien de formalidades sociales. Seguro que el señor Harvard está deseoso de conocer su nuevo hogar. Sí, ¿por qué no? Es el caso Dawson. Será mi logro más importante. Un trasplante completo de cerebro y cuerpo. Le sorprenderá saber, señor Harvard, que murió hace 8 horas. ¿Está respirando? Le he puesto un control de conciencia alfa. Así su cerebro no se estropeará por falta de oxígeno. No es ese... El jugador de frontón. Su pelotari. ¿Está muerto? Al contrario. Está en perfectas condiciones físicas. Le he puesto en un estado de coma. Bien, señor Harvard. En último término, acabará ahí. En mi órgano vital. ¿Dónde? En mi órgano vital. ¿Quiere decir que todavía funcionan? Desde luego, cuando se trasplantan bien, todos esos órganos funcionan. Son un descubrimiento de mi suero antirrechazo. Me ha sido posible desarrollar un conservante. Es increíble. La incredulidad es precisamente la cuestión. Hace unos años, los vuelos interplanetarios se consideraban increíbles. Ahora son una realidad. Como esta. Todos utilizables, descongelados en cuestión de segundos mediante ondas sonoras. Tengo que reconocer, doctora, que este es un gran logro. No desperdician nada. Nada. Ni mis fracasos. Le llamo Tiranosauro Rex. Después de los dinosaurios. Para recordarme que la evolución también cometió errores. No se acerque usted mucho. Ese es Goliath. Ahora permítame que le presente a Shangri-La. Ella fue mi primer trasplante de cerebro. Utilicé el cerebro de un mono. No me gustaría ir a su consulta.
Ese es Colossus. ¿El jugador de baloncesto? Sí, se enfada cuando se le ignora. Es muy celoso. Tal vez le parezca fantástico, señor Harber, pero recuerde, vivimos en una era en que la realidad y la ficción son dos caras de la misma moneda. Estas son criaturas que he creado, aunque reconozco que fueron errores. Sí, lo comprendo. Vamos, tengo una deliciosa sorpresa para usted. Usted y yo vamos a dedicarnos a un tipo de experimento diferente. Sé que le gustará. Bien, doctora. Aún no me ha decepcionado. Sexo cerebral. Existen miles de áreas eróticas que no han sido experimentadas por la mente normal. El corazón se para. Reacción negativa. Emergencia, emergencia. El cerebro está cerca del punto crítico. Avisen a la doctora Su. Emergencia, doctora Su, emergencia. El corazón de Paulson se ha parado. Doctora Su, emergencia. El corazón de Paulson se ha parado. Prepárense para cirugía inmediata. Reuniré con usted más tarde. Que Vera se reúna conmigo en la sala de operaciones inmediatamente. Arrestadla. Llevadla al calabozo y preparadla para una disección completa. Lleváosla. Vamos. ¿Guardias? Lleven al señor Harber a mi oficina.
No dispares, quiero irme. Juntas lo conseguiremos. Bien. Saquemos a Mike. Un momento, necesitamos distraer a las demás. Tienes razón. ¿Qué hacemos? Libera a los monstruos. Bien. Coge esto. Baja y déjale salir. Yo iré a por Mike. Te espero en el muelle. De acuerdo. Especímenes de la jaula. Alerta, alerta, se está produciendo una fuga. Han desaparecido especímenes de la jaula. No podemos parar. Cerrad las puertas. Atención, destruyan los especímenes de la sala de jaulas en cuanto los vean. Atención, los especímenes de la sala de jaulas han de ser destruidos. Alerta, alerta. Se está produciendo una fuga. Los especímenes de la sala de jaulas están sueltos. Oye, pensándolo bien, pareces una buena chica. Hablas demasiado. Afloja esas cuerdas. Tenemos que salir de aquí. Se va a desatar una furia. Todavía no. Tengo 100 de los grandes. Si todavía está vivo. ¿Quién es? El pelotari. Coge el fusil. Vaya operación de emergencia. Vámonos. Ve delante. Alerta roja, prisioneros armados escapan. Atención, alerta roja, prisioneros armados escapan. Está muerto. Dejadme.
¿Viene solo, señor Harvey? No servirá de nada. El cristal es blindado, a prueba de balas. Escuche, ¿no está cansada de jugar a ser Dios? Esta vez ha ganado. Pero recuerde, como todas las grandes mentes, no podemos evitar nuestro destino. Adiós, señor Harvey. Chico, nos vamos a casa. He oído muchas historias en mi vida, pero la sola idea de monstruos, trasplantes e islas de mujeres es un poco difícil de creer. Como quiera, Lorenzo, pero es cierto. Joyce de Londres tampoco lo creerá. Lorenzo, no es cuestión de si nos creen o no. He entregado entero a ese jugador de frontón y lo único que quiero es mi cheque de $160,000. Tiene razón, un trato es un trato. No todos los días podemos ahorrarle a la compañía $500,000. Eso con ciertas seducciones. Bueno, aquí tienes. ¿Estás seguro que sabrás emplearlos? Apuesta lo que quieras. Oye, te esperan en Roma. Lo siento. Les prometiste reunirte con ellos. Pospónlo. Estoy de vacaciones. Unas largas vacaciones. ¿Sabes que eso le va a costar a mi empresa $5,000,000 si no recuperamos las joyas? Es el crimen del siglo. Y dicen que hace falta un genio para resolverlo. Lo siento. Me imagino que voy a tardar 2 o 3 semanas en recuperar fuerzas. Mike, estoy dispuesto a ofrecerte... Lorenzo... Es una propuesta demasiado buena para rechazarla. Por favor, chico... Indícale la salida. Señor. Les diré que lo he intentado. 2 semanas.
Sayonara. Mike, espero merecérmelo. El dinero no lo compra todo. Pero ha dicho que era el crimen del siglo. Tal vez el único crimen haya sido abandonarte. ¿Tú juegas a esto? Bobby Fischer y yo somos los inventores del ajedrez. Probamos. Si quieres. Sí, sí quiero. ¿Estás listo? Sales tú. Señor Harvard, como todas las grandes mentes, no puedo evitar mi destino.